Давайте напутственное слово, да? 180 дней вы отработали так, как надо. Все проявили мужество, героизм. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Выполнили свою задачу по совести и честно. Я многих из вас помню, когда я вас забирал, и многие сомневались, правильно? Ехать или не ехать? Он стоит довольно целый невредимый. Спасибо вам. Парни, друзья, вы прошли, как говорится, кровь, земля, говно и сахар, да? Было тяжело и очень тяжело. Сейчас все приедете домой, кто-то кому ехать некуда или есть сомнения, ребята сняли гостиницы, там все, вам выдали книжечку, да, которую вы посмотрели, которая есть. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Поэтому помните, да, заповеди. Понятно, что не у всех это получится, но все, что возможно, оставьте для своей жизни. Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что вам еще для правнуков хватит, да? Поэтому старайтесь поаккуратнее. Те, кто захочет вернуться, ждем обратно. Кто захочет пойти жениться, креститься, учиться, вперед, как говорится, с благословением. Все, давайте, не буду вас дальше задерживать. Все уже рвутся домой. Спасибо. Все, парни, давайте, удачи. ¿Qué tienen en común el intento de asesinato del presidente de Ucrania en plena guerra? La Segunda Guerra Civil de Libia y la exportación de armas a la República Centroafricana. Todos esos hitos cuentan o parecen contar con un actor en común, el grupo Wagner. Una empresa militar privada rusa que a priori, y como defiende la Federación Rusa, es parecida a otras organizaciones paramilitares, como la americana Blackwater. Pero todo hace pensar que este grupo de mercenarios es mucho más oscuro. Queda muy claro que la mayor parte de las misiones y de los contratos que han forjado consistían en dar apoyo a estrategias de penetración exterior de las autoridades rusas o dar apoyo a empresas rusas que tenían claras conexiones con el Kremlin. Detrás del grupo Wagner se esconden algunos rostros importantes del mundo militar y empresarial ruso. La mayoría de investigadores apuntan a este hombre, Dmitry Utkin, como el fundador de la organización. Utkin es un exoficial de las Fuerzas Armadas y veterano de las dos guerras de Chechenia, que abandonó el servicio en 2013 cuando comandaba una unidad de Spetsnaz, las fuerzas de élite del ejército ruso. ¿Y quién financia sus actividades? Yevgeny Prigozhin, un empresario conocido como el chef de Putin por los servicios de catering que una de sus empresas prestó al Kremlin durante años. Una figura controvertida por sus abiertas críticas a la alta política de Rusia. Первое, много лет они воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире. Prigozhin recluta gran parte de sus fuerzas entre los presos, con la promesa de dejarles en libertad, aunque el indulto no es potestad del empresario. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby,
De las 50.000 tropas de Wagner, solo 10.000 son mercenarios profesionales, mientras que el resto procede de centros penales. Los primeros soldados privados del grupo eran exmilitares, exmiembros de las fuerzas especiales rusas o miembros de otros grupos paramilitares rusos o de otros países cercanos. A partir de finales de febrero de 2022, ha cambiado esa pauta. Lo de reclutar entre internos de prisiones, hasta donde yo he podido contrastar con los informes que he analizado, ha surgido en el contexto de la guerra de Ucrania. If you go back to 2017, Wagner forces have deployed to the Central African Republic, they deployed to Mozambique, to Mali, to Libya, and at the same time, we've seen disinformation campaigns that are furthering the exploitative goals that Wagner and its founder have quite literally across the continent of Africa. La trayectoria de este grupo comenzó en Ucrania, coincidiendo con la invasión de Crimea. En 2014, unos 1.500 efectivos participaron empotrados en batallones de las milicias separatistas del Donbass y junto a militares rusos. También se dedicaron a entrenar y formar a las milicias separatistas. Después de la crisis de Ucrania, la mayor parte de estos efectivos se desplazaron hasta Siria, donde desde 2015 y hasta 2017 adiestraron y asesoraron al ejército árabe sirio y a toda una coalición de milicias favorables al régimen de Assad tras el estallido de la guerra civil en 2011. Después centraron sus esfuerzos en obtener jugosos contratos de seguridad para proteger infraestructuras y personal de grandes empresas energéticas o mineras. De forma prácticamente idéntica, mercenarios del grupo Wagner, junto a fuerzas especiales rusas, entrenaban al Ejército Nacional Libio durante la Segunda Guerra Civil de este país, desde 2017 hasta 2021, cuando se decretó un alto el fuego. Igual que en Siria, después se centraron en los contratos de seguridad de grandes empresas. Tras el repliegue de Libia, los efectivos del grupo Wagner se dispersaron por varios países de África, donde defendieron los intereses políticos de Rusia por la vía militar o mediante la propaganda. En la República Centroafricana han llegado a ser acusados de cometer crímenes de guerra y en Burkina Faso existen indicios de que participaron activamente en un intento de golpe de Estado. Todos los despliegues que ha hecho el grupo en África han estado alineados de manera explícita unas veces, otras veces no tanto, con la agenda de la política exterior rusa y del Kremlin, o al menos en la mayoría de los casos. En 2022, el grupo Wagner también participó activamente en varios escenarios de la guerra de Ucrania, como Bucha o Bakhmut. Aquí no solo libraron intensas batallas, también llegaron a ejecutar a civiles. Antes de la invasión, se especula con que fueron enviados a Kiev con orden de asesinar al presidente Zelensky. Que los intereses del grupo Wagner están alineados con los del Kremlin invita a pensar que no son unos mercenarios más, sino una estructura encubierta de la Federación Rusa. Pero además hay muchos indicios que elevan esta sospecha, como las condecoraciones oficiales a miembros del grupo o su colaboración con el ejército ruso. ¿Pero por qué Rusia no utiliza directamente a su ejército? Hay tres grandes motivos para no hacerlo. El primero, que es más barato para un Estado pagar a un grupo que funciona por contrato que mantener un ejército, tanto por el coste económico como por el político. Las bajas del grupo Wagner no influyen de la misma manera en la opinión pública. Segundo, que Rusia siempre puede negar su responsabilidad sobre las acciones de este grupo. Pero sobre todo, que el carácter oscuro de Wagner permite al Kremlin intervenir en la denominada zona gris de los conflictos políticos fuera de la norma. Aún así, ¿debemos preocuparnos por el grupo Wagner? La capacidad militar del grupo Wagner está ampliamente sobreestimada. Las primeras informaciones que surgieron sobre el grupo Wagner lo presentaban como una empresa militar privada dotada de un personal muy bien adiestrado, muy eficaz, donde han tenido enfrente a ejércitos bien preparados. Se ha comprobado
que la capacidad operativa, insisto, en el ámbito del combate de este grupo es mucho menor de la que se le atribuía. En lo que se ha destacado la actividad operativa del grupo Wagner en distintos teatros de operaciones es en las acciones llevadas a cabo contra la población civil. En todo caso, ya antes de que se produjera la invasión de Ucrania a finales de febrero del año pasado, había denuncias y había indicios de que el grupo Wagner en diversos países había cometido graves violaciones contra los derechos humanos, fundamentalmente de la población civil. Я вам говорил в свое время, вам мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь максимально помнить о том, что не надо в лагерь возвращаться. Чтобы попасть к нам на войну, опять не обязательно садиться. Andrei Medvedev is lucky to be alive. The former Wagner unit commander says he fled Russia in a daring Arctic escape, dodging bullets and dogs across a frozen river to Norway. I've been chased. I'm afraid for my life. Afraid, he says, because he has witnessed the murderous atrocities in Ukraine committed in the name of his ex-boss, Wagner oligarch Yevgeny Prigozhin, aka Putin's chef, and he wants to tell all. Russians killing Russians, some of them former prisoners freed from Russian jails to fight for Wagner. I know cases where prisoners were demonstratively shot dead for refusing to fight or for betrayal. They were showing fighters, here, this is what will happen to you. He says he joined Wagner in July last year, signed up for 4 months, fought near Bakhmut in eastern Ukraine. But when Prigozhin began recruiting former prisoners to swell Wagner's ranks, Medvedev saw a deadly change, wanted out as his contract ended, but wasn't allowed to quit. Since the moment the prisoners have come to serve with us, strange things and murders of their own recruited prisoners by the Wagner Security Service, and foolish orders such as sending us to die as cannon fodder started to happen. He is the highest ranking Wagner fighter to flee to the West. His eyewitness account of Prigozhin's murderous practices in Ukraine is revelatory. He is really a target for the Russian special forces, for the security service from Wagner Group. It's a very high risk of die. Human rights activist Vladimir Osechkin helped Medvedev escape, has made sure his story gets out. It's very important to do the international investigation about this. It's very important to open this information to the Russian people, to understand what has happened. Medvedev's biggest revelation will likely be the most damaging to Putin and Prigozhin's recruitment drives. Last month, Prigozhin recorded this callous video, purporting to pose in front of his dead fighters in body bags, claiming their contracts were complete and they were on their way back home. But Medvedev says he's seen the truth. Many fighters never making it home because Prigozhin is too cheap to pay out insurance on their death. The majority of the prisoners were buried and then declared missing. The insurance only pays out money to relatives of the deceased if the body was identified and handed over to the relatives. So they were just declaring everyone as missing. Well, right now,